¿Qué puedo hacer por usted? Es que me dieron esta referencia para sacar una cita. Tengo una molestia en mi pierna derecha. Ya no la aguanto más. Claro, permítame. Sus datos. Tome asiento. En unos minutos la llamaré. Disculpe, pero es que estaba esperando mucho tiempo. ¿Podría ayudarme usted con adelantar mi cita? Lo siento, tiene que seguir la fila. Hay muchos pacientes por delante suyo. No puedo hacer más nada. Buenas, señorita, ¿ya la atendieron? Sí, doctora. Gracias, estoy esperando que me den mi cita. ¿Se siente bien? No, doctor. Tengo 3 meses de venir al hospital con el dolor en mi pierna. El dolor es insoportable. He tenido que ir a la farmacia más de una vez porque aquí nunca me han querido atender. Entiendo. Cualquier inconveniente, no deben buscarme. Muchas gracias, doctora. Lo tomaré en cuenta. Fernández García. Sí. Su cita queda para el 24 de agosto de 2024. ¿Pero cómo? He esperado demasiado tiempo para que me atiendan. El dolor es cada vez más insoportable. Necesito que me atiendan lo antes posible. Hasta esa fecha hay campo. Hay una lista muy larga de pacientes que deben de ser atendidos. Yo no puedo hacer más nada por usted, lo siento. Doctor, ayuda. ¿Qué sucede? Mi cita quedó dentro de 2 años y me urge hacerme exámenes. El dolor en mi pierna es insoportable. ¿Cómo es posible? Es inaceptable. Por favor, doctora, necesito ayuda. No se preocupe, veré qué puedo hacer por usted. Con todo respeto, ¿esta cita podemos adelantarla? Disculpe, doctora, la lista de espera es muy larga. Este paciente nos necesita. Tenemos que adelantarle la cita. Tenemos que ayudarle. Doctora, la próxima semana quizá haya un campo. ¿Podría agendarlo ahí? Perfecto. Sería más fácil que lo hubiera dicho desde el principio. Señorita Fernández García. Sí. Puede venir la próxima semana, el día miércoles, a las 7 a.m. por su cita. Muchas gracias, doctor. No sabe lo que hizo por mí. No se preocupe. Es mi trabajo. Muchas gracias.